bueno, vamos a hablar de la situación que se está presentando en Haití. De verdad que es algo muy grave lo que está sucediendo en Haití y se requiere una intervención del pueblo de Dios a través de la oración. Un país, amados hermanos, que está tomado lamentablemente por el mal. Una barbaridad lo que está sucediendo en Haití, amados hermanos. Así que yo les recomiendo a todos que le den pulgar arriba y que compartan esta transmisión en vivo para que se sumen. Necesitamos hermanos, hermanas que se sumen de diferentes partes del mundo Amén. a esta transmisión para que hagamos una oración poderosa por ese pueblo allá en Haití, sobre todo por el pueblo de Dios, que están ahí, hombres y mujeres de Dios, que están allí viviendo en Haití, tratando de ganar almas en un lugar que es sumamente complejo Amén. para ganar almas, amados hermanos. No crean ustedes que es algo que se puede manejar fácilmente, no, esto es algo muy difícil, muy complejo, que requiere una intervención totalmente espiritual, porque la Sí. batalla tenemos que darla en el espíritu. Haití está tomada por el maligno. Que el Señor lo reprenda, Amén. amados hermanos. Sabemos que hay luchas y hay cosas fuertes que hay que lidiar y hay que pelear, pero nosotros somos hijos de Dios y Él va a pelear por nosotros. Hermana Karen, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén. Bueno, bendiciones para todos mis hermanos. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Hoy es día miércoles, tuvimos ayuno, gloria al Señor, oramos por todos ustedes, que el Señor, bueno, derramara de su bendición sobre sus vidas. Estamos aquí nuevamente en este poderoso ministerio de cielos abiertos, a esta hora llevando un mensaje alentador, un mensaje positivo, ¿verdad? Y de oración, como decía nuestro pastor, por Haití. Debemos, mis hermanos, todos unirnos en oración, ¿verdad? Porque solo Dios tiene el poder. Solo Dios puede tener el control de esta situación y nosotros como hermanos en Cristo y como familia en Cristo debemos, ¿verdad?, orar por nuestros hermanos haitianos, que el Señor pues tome el control de sus vidas, que el Señor les ayude, les dé fuerzas para seguir adelante, ya que no es fácil estar en medio de esta situación que se ha presentado a este país y tenemos que estar, mis hermanos, unidos en oración todos juntos, ¿verdad?, para que el Señor liberte cadenas, rompa cadenas, esas cadenas que son invisibles, pero están allí, ¿verdad? Están atadas a esas personas con tanta idolatría, con tanta falsedad que el enemigo ha colocado allí. Pero mis hermanos, hay un pueblo unido como usted y nosotros. Ustedes y nosotros vamos a orar, hay una oración fuerte por este país y por todos nuestros hermanos haitianos que están pasando por esta tremenda adversidad en este momento. Verá que ya estamos en los últimos tiempos, pastor. Claro que sí, la persecución ha comenzado de una forma brutal, amados hermanos, y tenemos que darnos cuenta de que todo esto es obra del mismo infierno, del Así es. mismo diablo que está trabajando, hermano, a sus anchas allá en Haití y en diferentes partes del mundo. Lamentablemente hay gente que no se ha dado cuenta de esto, hermano, pero Haití es un lugar muy complejo, muy difícil para Sí, trabajar. Yo sí. felicito a los pastores que están luchando en ese lugar en Haití, que están allí, hermano, metidos en el vaporón. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces usted debería de estar contento cuando usted vive en un país donde se puede predicar la palabra de Dios con Sí. tranquilidad, donde la persona se puede congregar con tranquilidad, donde puede ir a la escuela dominical, donde puede conectarse por estos en vivo tranquilamente en la comodidad de su casa. Gloria al nombre de Jesús. En Haití está sucediendo, hermanos, que están desplazando a cristianos. Ya hay pastores que se han comunicado con nosotros, hay misioneros que se han comunicado con nosotros. La hermana Flor también Valenzuela nos mandó un video, aleluya, pidiendo oración por ese pueblo cristiano que vive allá y que por esas mafias que viven en ese país, delincuentes que viven usados de una forma Sí. tremenda por Satanás, bueno, están desplazando
a cientos de cristianos de diferentes barrios, hermana Karen, de Haití, lo están desplazando y se está haciendo fechorías inimaginables en ese lugar. Así es. Hay cristianos en este momento escondidos en Haití, amados hermanos, que tienen miedo de perder su vida, y es lógico porque nosotros entendemos que, como le dije anteriormente, una cosa es que se diga y otra cosa es vivirlo en carne propia allá en el territorio haitiano. Que le den pulgar arriba para que se sumen muchas personas, no solo los que van a orar hoy, sino los que van a orar mañana y los que van a orar todo este tiempo que esté vivo, en vivo, pueda salir a las naciones. Sé que se conectan gente, hermanos, hermanas, que son de oración. Amén, amén. Sí. Y eso es lo que se necesita. Se necesita una intervención, porque esto es algo delicado. Y esto es una lucha que tenemos que dar en el espíritu. Así que todos los que se van conectando, pulgar arriba rápidamente, gloria al Señor. Pulgar arriba, compartan para que se sumen muchos hermanos y vengan a orar, aleluya, por Haití en este momento, donde hay hermanos que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que están en peligro, amados hermanos. Grupos terribles, grupos de personas malas usadas por Satanás, han desplazado de muchísimos barrios y han tomado control de congregaciones, han tomado control inclusive de centros de predicaciones, han tomado control de casas de oración, amados hermanos, y han invadido y están allí metidos en este momento. Cristianos están siendo refugiados en diferentes partes, escondidos, porque la persecución contra la iglesia ha comenzado, amados hermanos, y hay sitios donde es mucho más complejo que en otras partes, ¿no es cierto, hermana Karen? Así es, ¿no? Y la idolatría que hay allí en Haití es impresionante. Es algo tremendo, mis hermanos. Usted puede ver allí y buscar la información impactante, esa idolatría, y eso ha traído mucha pobreza. Claro que sí. Demasiada, mucha pobreza. La idolatría trae pobreza. Mucha hambre, mucha necesidad, mucha angustia, por la misma necedad de la gente de no creer en ese Dios todopoderoso, sino en creer en ídolos, en estatuas, en animales, en tantas situaciones que creen estas personas que están totalmente poseídas por Satanás, y entonces están persiguiendo a la iglesia del Señor de una manera impresionante, buscándolos para matarlos y, bueno, hacerle tantas cosas que uno ve en las noticias, y eso es demasiado fuerte, mis hermanos. Pero lo bueno es que usted y yo estemos aquí dándole esa palabra de aliento, porque uno nunca sabe este mensaje hasta dónde llega, a los confines de la tierra, ¿verdad? Y que ellos puedan saber que hay un pueblo, ¿verdad?, orando, clamando, orando por familias enteras. Me imagino la angustia que deben sentir los padres por sus hijos, hijos pequeños, hijos bebés, hijos adolescentes, niños. Entonces, orando, mis hermanos, por todas las familias haitianas, ¿verdad?, cristianas, que están pasando esta persecución en este momento de angustia que ellos sienten ahora mismo. Claro, porque la persecución es en contra de la iglesia. Sí, señor. Y los que han sido desplazados, iglesias, centros de predicaciones, centros de oraciones, han sido tomados por bandas delictivas, por personas, y esto dicho inclusive por el propio misionero que está allá en Haití, amados hermanos. Una cosa tremenda lo que está sucediendo en ese lugar, hermano. El Señor quiere que actives una oración poderosa a favor de nuestros hermanos que están congregados allá en Haití, que están luchando y están peleando la buena batalla de la fe. Y nosotros tenemos que respaldar a nuestros hermanos a través de la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Cada vez que oramos por alguien, Dios lo bendice. Cada vez que oramos por un hermano, Dios lo bendice. Cada vez que oramos por una familia, Dios la protege, porque Dios escucha la oración de su pueblo, ¿no es cierto, hermana Karen? Es correcto, pastor. Por eso me encanta esa alabanza que dice: yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Y yo sé que así como la ha hecho en mí, también la ha hecho en usted, y la va a hacer poderosamente en cada uno de nuestros hermanos que están allí conectados y que se van a empezar a conectar. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era
me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Y nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Pulgar arriba de la transmisión, dale like, me gusta la transmisión, es totalmente gratuito. Allí donde está la manito, pulgar arriba para que se expanda el poderoso evangelio de salvación y de vida eterna. Y esta oración que vamos a hacer, poderosa por el pueblo haitiano en esta preciosa noche. Claro que sí, tenemos que hacer esa oración, pero antes vamos a tomar lectura de una palabra de Dios para que podamos comprender qué es lo que dice la Biblia al respecto de este tipo de situaciones que se presentan en diferentes partes o sitios específicos de la geografía del mundo. Mira, Efesios capítulo 6 y el verso 12 al 19, por favor, esté atento a la palabra del Señor en esta preciosa noche. Efesios capítulo 6 y el verso 12 al 19, leemos en el glorioso nombre de Jesús, hermana Karen. Amén, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Pero fíjate lo que dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir, amados hermanos, que todo esto que estamos haciendo nosotros y que estamos orando, aleluya, también pasará. Pero que todo esto pase, estar firme en la roca. Así es. Porque, hermano, esta es una persecución que hay contra la iglesia del Señor. Y está usando el enemigo personas que están en diferentes partes, listos para cuando el diablo le da las órdenes, ellos lo que hacen es que sencillamente obedecen las órdenes de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. En el nombre glorioso de Jesús. Entonces, estas personas que están sacando de los barrios las congregaciones y están tomando las casas de oración en Haití, están sacando de los barrios a los cristianos y los están espantando y los están buscando, persiguiendo, son gente usadas de una forma escandalosa por el diablo. Sí. Para que usted tenga claro que esta es una lucha, como lo dice aquí, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, hermana Karen. Y sigue diciendo, está pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta, hermano? Que es un mandato de Dios. Amén. Que usted tiene que orar por los santos que están en Haití. Y cuando hablamos de santos, no nos hablamos de imágenes, porque nosotros no creemos en imágenes en lo absoluto, porque usted le dice los santos a un católico y ¿qué se le viene a la mente? Los muñequitos de cerámica. Se le viene a la mente los muñequitos de cerámica, de cartón, de oro, de plata y de tantos metales. Así es. ¿Sí me entiende? Porque en eso es que ellos piensan. Uh-huh. Nosotros, cuando hablamos de los santos, inmediatamente se nos viene a la mente nuestros hermanos en Cristo Jesús que están luchando, que están batallando, que están creyendo. Que están apartados del pecado. Que están apartados del pecado, que viven en santidad dentro
de esos territorios. En este caso, Haití. O sea, dentro de Haití hay santos. Correcto. Hay gente que viven para Dios, que están ahí tratando de ganar almas, tratando de predicar la palabra de Dios, tratando en una tierra tomada por el diablo, tratando de quitarle al diablo esas almas, arrancárselas y traerlas al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, hermana Karen. Y aquí dice, y velando con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Estaba pidiendo oración también el hombre de Dios. O sea, que quiere decir que los pastores que están dentro de Haití, estos pastores que son valientes, que están ahí dentro predicando y en sitios difíciles, aleluya, en otros lugares. Usted sabe que también hay pastores valientes en Afganistán, en Venezuela. Aquí hay pastores valientes. Hay pastores valientes en Cuba. Hay pastores valientes en la República del Congo. Hay pastores valientes en diferentes lugares que son muy... En Venezuela también. En Venezuela, por supuesto, hermana Karen. Porque es que un país que no crees tú que es una mantequilla. Aquí hay que ponerse los patines, ¿me estás entendiendo? Pero entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que se ore, que se respalde a ese varón de Dios, a esa mujer de Dios, a ese santo del Señor, a ese hombre que lucha, que pelea la batalla, se respalde en oración también. Entonces, es una batalla espiritual que se da en ese tipo de lugares, ¿no es cierto, hermana Karen? Claro, claro, así es. Y la palabra del Señor es totalmente cierta. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Por eso, mis hermanos, es importante mantenernos firmes en las cosas del Señor. No podemos menguar, no podemos, mis hermanos, bajar la guardia, como hoy, por cierto, nuestro pastor predicaba en el ayuno. Tenemos que estar con la guardia encima, porque, mis hermanos, como siempre lo decimos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no mira la hora, no mira el día de hacer caer a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar, mis hermanos, con la armadura puesta, mira, con el yelmo de la salvación en nuestros hombros, en nuestros lomos, amén, con el apresto de la justicia y estar firme, como dice su palabra, ceñido nuestros lomos, amén, y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque, mis hermanos, el enemigo está listo para atacar a la iglesia del Señor. Sí, y lo está haciendo. Es correcto. Lo está haciendo de una forma increíble en diferentes partes. Y ahorita, bueno, el respaldo debe de ser ahí en ese pueblo del Señor que está viviendo dentro de Haití. Amados hermanos, nosotros tenemos acá un poder que Dios nos ha dado. El poder de la oración. Entonces, amados hermanos, en esta hora yo quiero que tú y yo entremos en esa oración a través, aleluya, de este en vivo. Hagamos una oración que llegue allá, aleluya, al trono de Dios, y que el Señor envíe allí protección para los santos primeramente, para los ministros que están allá adentro en Haití, para los hombres que están refugiados en diferentes partes. Y que esas casas de oración que fueron tomadas por esas personas diabólicas, Santo, sean entregadas en el nombre de Jesús. Que regresen esas casas de oración, que regresen esos santuarios, amén, que desalojen ese lugar que le pertenece a Cristo Jesús, que es territorio del Señor. Oremos, Señor de la bendito gloria. Bendito Dios. En este momento, Padre amado, invoco tu nombre, oh Dios, a favor de los santos allá en Haití. Oh Dios mío, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros de allá de Haití. En el nombre glorioso de Jesús, yo te pido, Dios mío, que sea usted reprendiendo al devorador, que reprenda a todas esas personas que han tomado las casas de oración, que se han apoderado de los templos allá, que se han apoderado, oh Dios mío, de las casas de oración, de los centros de predicación, de los barrios en Haití.
Oh Dios mío, que desalojen ese victoria, lugar, Dios que lo mío, entreguen de nuevo. Lugar, oh Señor, para que sigan predicando tu palabra hermanos, en ese lugar. En el nombre glorioso de Jesús. Dios, yo creo en el poder de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Alabamos, tu palabra es verdad. Señor, yo clamo a ti en esta hora, alabamos, en el nombre Señor, glorioso de Jesucristo. Jesús, sabemos que hay lugares que son difíciles, pero Santo, para ti Santo, no hay nombre, nada Señor. Imposible. Todo lo podemos pueblo, en Cristo Señor, que nos fortalece en esta hora. Gracias,